Hola a todos, este vídeo está dedicado a la avería de los polímetros. Tristemente, no os esperéis que vaya a poder reparar el polímetro en el vídeo porque no va a ser así. Solamente es para explicaros una cosa que me consultáis muchísimas veces. Se me ha averiado el polímetro, ¿cómo puedo repararlo? Pues hay que decir lo que os digo siempre, que en el 99% de ocasiones la reparación de un polímetro no es posible o no es viable. Vamos a ver los 5 motivos de por qué no es posible o viable la reparación. Lo primero, en un polímetro tenemos que fijarnos que tenga categoría de seguridad, categoría 2 y categoría 2-3, como es este. Esto no significa que porque ponga la pegatina de categoría 2, categoría 3, el polímetro vaya a estar protegido internamente cuando nos equivocamos de escala. Es decir, cuando nos metemos, por ejemplo, a medir ohmios y estamos midiendo realmente voltios. Equivocamos, configuramos para ohmios, medimos voltios, el polímetro se avería. Le pasa a muchísimos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta categoría que le han puesto de seguridad es una mera pegatina, no sirve para nada. Un polímetro de categoría 2, categoría 3, tú equivocas la escala y el polímetro aguanta perfectamente, no tiene por qué averiarse. Si se avería es porque es un polímetro de baja calidad y, ya digo, lo que indica la pegatina es falso. El primer motivo de por qué no se puede reparar un polímetro, pues sencillamente porque no podemos conseguir el diagrama. Vamos a ver, bueno, primeramente lo que hace este. Podéis encontrar los polímetros que hagan cosas totalmente dispares. Lo más normal cuando un polímetro se avería es que los dígitos salten en la pantalla. Este, por ejemplo, lo que hace es que los pitidos los hace de forma intermitente, aleatoriamente. Parece un mal contacto, pero no es un mal contacto. Es porque está averiado. Y el segundo indicio, en este caso, es que el polímetro en la escala de baterías o en la escala de voltaje tenía que indicar 0.00 y lo que nos está indicando es un 1 y 3 puntos en la pantalla. Síntoma que el microprocesador está averiado, que es la avería típica. 90% de polímetros se averían por el microprocesador, por eso no son reparables. Vamos a ver lo que mide este, que ya veréis que no mide nada en absoluto. Y vemos el interior y comento los 5 puntos que he dicho inicialmente. Colocamos las puntas de prueba. Está en escala de 20 voltios. Por lo tanto, una batería tocaría medirla sin problemas. Y tal como veis, no tenemos un polímetro. Tenemos un zumbador intermitente. Según como toquemos, ve que estamos metiendo un voltaje, pero no marca nada la pantalla. Por lo tanto, completamente averiado. Vamos a ver el interior y os comento los 5 puntos. Destapamos. Y bueno, el primer motivo por el que no se puede reparar un polímetro es por la dificultad para conseguir el diagrama electrónico, el plano. Muchas veces vais a intentar conseguir los diagramas y ya os digo que es bastante complicado, por no decir bastante imposible. Algunos se consiguen, pero a pesar de tener el diploma, el esquema, el diagrama electrónico, el mismo no se puede seguir el serigrafiado en la placa. Este polímetro ya es un tanto antiguo, es de tecnología antigua, electrónica, componentes miniatura, pero no entra todavía en el SMD. Todavía se podría mirar algo, pero el problema es que pasamos al segundo motivo por qué no se pueden reparar los polímetros. Se avería el microprocesador, la pastilla, el IC1 que tenéis aquí. Cada polímetro puede estar en un sitio, en la parte de arriba, en medio, abajo y demás. Generalmente está arriba. Pues ya digo, avería del microprocesador es el motivo por el que mueren la mayoría de polímetros. Hemos equivocado un punto de medida, le hemos metido voltaje en una escala que no deberíamos y el microprocesador se quema. Por lo tanto, lo que sale en la pantalla son símbolos aleatorios totalmente. Otro de los motivos por qué se complica bastante la reparación en caso de que no fuera el microprocesador es porque la mayoría de resistencias que utiliza el polímetro son resistencias de precisión, no son las típicas que encontramos fácilmente en la tienda de electrónica, sino que son resistencias de valores intermedios, por ejemplo 10,12, cosas similares. No es una resistencia de una tolerancia elevada, son de una tolerancia muy precisa,
de un valor muy determinado, por lo tanto no podemos poner cualquier otro componente que encontremos en el mercado, ya que no funcionaría adecuadamente. El cuarto motivo es porque la mayoría de polímetros a día de hoy la tecnología es SMD. En este caso no lo es, este es un polímetro, ya digo, antiguo, pero en los actuales la tecnología es SMD, componentes super miniatura, soldados directamente encima de las pistas, que la punta del soldador es 3 veces más grande que el componente. Por lo tanto, hay problemas para poderlos medir, para poderlos cambiar, para poderlos localizar, para todo. Y ya por último, el tema de los potenciómetros de ajuste. Este polímetro solamente lleva un potenciómetro, pero en el caso de que se nos ocurra tocar el potenciómetro, moverlo del ajuste que lleva de fábrica, vamos a desconfigurar el aparato, por lo tanto, lo vamos a llevar fuera del rango de medida que debería tener. En algunos casos veréis que los polímetros llevan fusibles, como es este caso, pero los mismos solamente nos sirven para las escalas muy elevadas y que lleve fusible no garantiza que el polímetro no se vaya a averiar. Ya digo, en más de una ocasión petará, se romperá el fusible y se averiará el polímetro. Lo único que en los polímetros, cuando vemos que nos hacen cosas raras, podemos probar a hacer es cambiar la pila de 9 voltios. Si cambiando la pila de 9 voltios, que es lo que os digo siempre, el polímetro sigue fallando, sigue dando problemas, tristemente, deshaceros de él. No perdáis el tiempo porque, ya digo, a no ser que tengáis mucho tiempo para perder, es perder el tiempo el tratar de reparar una avería electrónica en un polímetro, ya que es prácticamente, ya digo, imposible. Pues nada, espero que esta aclaración os sirva de ayuda para los que me consultáis reparaciones de polímetros. Un saludo. Y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. En otros vídeos, como sabéis, sí que reparamos cosas.